Hola, soy Luis García, futbolista internacional español, campeón de Europa con el Liverpool. Ahora mi objetivo es hacer historia con el Puebla y vivir México. ¡Dale! La presentación nuestra fue muy completa, muy linda, muy completa, muy emotiva, con muchas esperanzas. Vamos a ser un equipo fuerte, tenemos ganas de ser protagonistas. Y bueno, la cereza, como dicen en el postre, fue el nosotros enterarnos ese mismo día de que íbamos a contar con una figura tan trascendental en el fútbol internacional como lo es Luis García. Y para finalizar, les quiero dar una grata sorpresa. Sí, sí fue sorpresa, creo que para todos los que estábamos ahí presentes, agradable, porque creo que dentro de todo, para nosotros sí es algo y es un compañero de renombre, internacional, y que bueno, dentro del fútbol aprendes también que todo eso, bueno, en conjunto se llama jerarquía. I've never had that, you know, any team, PSV, Chicago, you know, Man City, none of the teams I played for has ever done that way. So it's kind of cool. It was a cool, you know, interaction with the fans, and you know, I got told some words to say before I got on stage, so that was pretty cool. Para ser sincero, estaba de vacaciones, estaba tranquilo en la playa disfrutando con la familia ahí en Ibiza, y bueno, pues una tarde Paulo me llama, me comenta que bueno, que existe la posibilidad de venir a México. Y bueno, pues ahí empieza un poco todo, ¿no? Lo hablo con la familia, lo hablo con amigos, y bueno, pues en cuestión de 2 o 3 días estaba haciendo las maletas y con destino Puebla. La idea de la sorpresa fue que no nos daba tiempo de traerlo ya. Entonces, aprovechando la tecnología, últimamente muy manejada por todo el mundo, pues bueno, le pedimos a Luis que nos grabara un video, y el día de la presentación, que también ese día invitamos al aficionado, pues bueno, mostrárselo, ¿no? Para que empezaran a ver a su pueblo de esto. Realmente fue algo así. De hecho, en el móvil todavía tengo varias tomas falsas, como se suelen decir. Y bueno, pues una noche me comentó Paulo que bueno, que por favor si podía hacer esto, porque querían hacerlo con la presentación del equipo. Y yo con Carl, con mi señora, pues esa misma noche nos cogimos y pusimos de fondo la pared de casa y grabamos, pues eso, una secuencia de 10 segundos. Soy Luis García y quiero mandar un abrazo muy fuerte a toda la afición poblana. Hoy no puedo estar con vosotros, pero espero veros en unos días. ¡Hasta pronto! That day, when they were showing the video, it's all in Spanish. So I just thought he was saying hello.
I thought he was saying hello to the fans, saying hi. I thought maybe, you know, he had a relative or like his cousin or somebody, you know, play for Puebla or something. I just thought he was saying hi. And then I think maybe 3 or 4 days after that, I started reading on Twitter that he was actually going to play here. And I was like, oh, that's what that was for. Okay, I didn't know. I didn't know. Sí, lo del video de Luis García fue sorpresivo para todos. Creo que nadie se lo esperaba. Acababa 2 días antes de pasar lo de Nuno Gómez, que se había deshecho la negociación. Y bueno, fue un fichaje que yo creo que a todos nos sorprendió y como que a nadie le cayó el 20 en el momento de quién era Luis García. Y bueno, poco después nos dimos cuenta, ¿no? ¿De qué fue, tomaste? Pinche ovni, creo. Ah, ellos te la dieron, no la escogí de dos. El 1 de julio de 2011, Puebla presentó a su equipo para el torneo Apertura, pero unas semanas antes, eso parecía ser una labor difícil, pues solo contaban con 7 futbolistas. Durante el verano, tuvieron que fichar a 16 más, para integrarlos durante la pretemporada en el puerto de Acapulco. La pretemporada fue muy exigente, pero muy exigente. Creo que hemos trabajado a conciencia. Sabíamos de que contábamos con un gran plantel y donde se iban a integrar jugadores de experiencia, pero jugadores ya comprobados. Entendíamos de que teníamos que ponernos a punto físicamente. Hicimos muchísimo esfuerzo. Uno de los refuerzos importantes para el equipo fue el mediocampista mexicano zurdo, mundialista en Alemania 2006, Gonzalo Pineda. Recuerdo de la pretemporada que fue muy fuerte y bueno, obviamente también la integración con un equipo prácticamente nuevo, donde casi nadie nos conocíamos y pues bueno, una pretemporada atípica en ese sentido, pero pues yo creo que muy productiva porque se hizo un gran trabajo. Además, el brasileño Lucas Silva, exjugador del Botafogo, y el lateral Aldo Polo, quienes habían jugado varios años en la Liga de Ascenso sin lograr debutar en Primera División y que serían controversiales a lo largo de la temporada. A la vez, el cuerpo técnico, también de reciente contratación, se comprometía a lograr los objetivos del equipo. El objetivo de este equipo es estar entre los primeros 8 y haciendo un mínimo de 24, 25, 26 puntos para evitarnos completamente el tema del descenso. Porque el Puebla, con 18 puntos en 17 partidos y en la posición 14 de 18, no los había logrado en el pasado clausura. Mal, mal. No solamente el torneo pasado, tenemos 3 torneos sin calificar. Era algo que tenemos que corregir, no es lo que le queremos dar a la afición. Desde que llegamos nosotros estamos buscando, lo mencionamos muchas veces, tanto el campeonato, y una vez que estás en el campeonato calificas y eso implica que tengas posibilidades de estar en Copa Libertadores, en torneos internacionales. Entonces nosotros consideramos muy mala la actuación de nosotros. El día del primer partido amistoso fue un momento importante para el destino del equipo. El entrenador Sergio Bueno decidió alinear al nuevo portero Mario Rodríguez y que el ataque fuera encabezado por el joven ex del América, Antonio López. Mientras que el estadounidense DaMarcus Beasley observaba desde la tribuna a sus nuevos compañeros, quienes resolvían los primeros simulacros de situaciones clave. El día de Correcaminos, que anoté el penal, fue simplemente porque me cayó por ahí la pelota y como que nadie tomaba esa iniciativa y lo tiré yo. Pero el 1-1 al medio tiempo, ante un equipo de categoría inferior, hacía las primeras advertencias sobre el posible desempeño poblano. Ya que el güey está de frente, salió Durán, salió Juárez, salió yo. Si yo está de frente, mejor nos quedamos, ¿no? Todos bien cerrados. Si ya viene de frente. Justo en ese momento, en el palco directivo, se iniciaba la negociación de uno de los 2 fichajes de jugadores extranjeros restantes, un delantero. El fichaje de Luis García se da gracias a la relación que tenemos con Bruno Santos, representante que nos quería traer a Nuno Gómez. Nuno en su momento decide más irse por lo profesional que por lo económico, pero en una plática con Bruno nos mencionó que él tiene oportunidad de traer otro tipo de jugadores, entre los cuales nos menciona Luis García. El que más nos brinca y nos interesa es Luis García por la posición que estábamos buscando en ese momento. Bruno en ese mismo instante tiene contacto con gente en Europa, nos pasa los montos en los cuales en un momento dado Luis vendría a México,
nosotros lo platicamos internamente en la directiva y lo decidimos en 3 horas. Y así, 5 días después de haber iniciado las negociaciones, el nuevo atacante del equipo aterrizaría en la Ciudad de México, 120 kilómetros al oeste de Puebla, en vuelo directo desde Madrid. Bueno, pues al final que te llamen y que te digan, oye, que si estás dispuesto te mandamos el contrato en ya, pues eso te demuestra que realmente hay interés. Cuando se piensa, oye, pues lo hablamos, lo miramos, discutimos, no. Cuando ellos me dijeron, escúchame, si estás dispuesto a venir, nosotros queremos que vengas lo antes posible, a poder ser el sábado. No se puede el sábado, el lunes. Ahí te están demostrando que eso es importante para ellos. Ahí mismo, Luis García tendría su primer encuentro con la prensa y revelaría que el contacto por redes sociales también fue importante para lograr el traspaso. La afición, sin todavía estar nada cerrado, pues me acogió con muchísimo cariño, ¿no? Recibí muchísimas llamadas, muchísimos tweets, ¿no? Que hoy en día está muy de moda. Y es una manera hoy en día de mandar el cariño a los jugadores, ¿no? Y yo creo que eso me ha llegado y bueno, sobre todo también pues el esfuerzo que ha hecho el Puebla por traer. De modo que en un tiempo impensado, el exdelantero del Barcelona, Liverpool, Atlético de Madrid y Panathinaikos estaba ya en la heroica Puebla de Zaragoza. Perfecto. ¿Tú te puedes pasar? Bienvenido, sí, gracias. Gracias a su nueva casa. Bueno, pues Puebla en España realmente es famoso, aunque no se piense si la gente lo conoce. De hecho, cuando yo le dije a mi padre que me venía para acá, pues él ya conocía el equipo. El Puebla de la Franja juega en el Estadio Cuauhtémoc, que tiene capacidad para 45.000 aficionados. Ha sido sede de 2 mundiales de la FIFA, unos Juegos Olímpicos y es el cuarto con más aforo del país. El Puebla es un equipo de mucha tradición y en el cual creo que no se le ha hecho todavía justicia a lo que es Puebla, ¿no? Creo que le falta ese plus de darle la alegría a la gente como un campeonato que hace muchos años no se le da. El Puebla me parece que es un equipo que siempre tiene algo nuevo por descubrir, nuevo por conocer, y eso lo hace un equipo pues un tanto interesante, un tanto impredecible y siempre con el mismo sueño, ¿no? Y la misma ilusión de ser protagonista en los torneos. El Puebla Fútbol Club fue fundado en 1944. Su estadio se inauguró en 1968. Su mayor esplendor fue en 1990, cuando se coronó campeón de clubes de la CONCACAF y campeonísimo en México. El primer portero de su historia fue el catalán Pepe Iborra. Bueno, jugadores de talla internacional que ha de tener el Puebla, tenemos el caso de Pirri, tenemos el caso de Asensi, que en su momento cuando llegaron generaron mucha controversia, ¿no? Puesto que uno venía del Real Madrid y otro venía del Barcelona, pero aquí, bueno, hicieron una excelente dupla, ¿no? Uno en la central y otro en la contención. En su momento Muricy también sonó bastante cuando vino. Y otros que bueno, también vinieron también con mucho renombre, algunos hasta mexicanos que vinieron con mucho renombre y que no funcionaron, ¿no? En total, Puebla ha contado con 22 españoles en sus filas que han dejado estela. Recuerdo cuando Pirri vino, pues yo soy el seguidor un poquito del Real Madrid, cuando Pirri vino a Puebla, pues ya se empezó a notar. Pirri hizo una trayectoria deportiva en el Real Madrid, en la selección, es de las grandes figuras de España, y cuando vino a Puebla, pues en España se oyó mucho Puebla, todos los diarios deportivos, Puebla, después ya cuando vinieron los demás, pues ya será más como más de estar por casa, otro que va para Puebla. Y el penúltimo había sido de 1996 a 98, Carlos Muñoz, máximo anotador en la historia del Oviedo y campeón goleador con Puebla. No, yo creo que todos los españoles que han venido lo han hecho la mayoría bien, todo el mundo pues me hablaba de Carlos Muñoz, todo el mundo me decía pues lo bien que lo había hecho, campeón de goleo y demás, pero bueno, yo creo que son épocas, ¿no? Hay épocas buenas, épocas malas, hay jugadores que vendrán y aportarán más, otros menos. Lo importante que me sorprendió es que todo el mundo se acordaba de las cosas buenas,
y eso es lo principal, ¿no? Eso quiere decir que la gente que ha venido lo ha hecho bien y ha dejado buen recuerdo, ¿no? Y eso era algo que me empujaba pues a intentar seguir esa línea. Bueno, a Marcus ya le conocía de cuando estuvo en su época por Europa y le había visto jugar en alguna ocasión, pero bueno, al final no caes hasta que lo ves en presente y te comentaron que había firmado, ¿no? Nosotros vamos a tratar de que te adapte rápido, vas a encontrar muy sano, que se brinda mucho y pero que dentro de la cancha mucha muerte por conseguir los resultados. Así que bienvenido y bueno, estamos muy contentos y ojalá que la pase muy bien. El resto de compañeros, muy bien, ¿no? Me sorprendió pues que ya la iniciativa de Gaby de hablar en el momento de llegar, la predisposición de todos porque yo entrase a hacer el pasillito este que suele hacer. Ya sé que lo ha comentado el pasado, la trayectoria, al final eso es pasado. Yo creo que lo más importante es lo que se puede hacer ahora y como dices, veo con la ilusión de aportar un granito de arena a este equipo y ojalá y podamos disfrutar este año de cosas muy importantes. ¡Qué diferencia! ¿Cómo está la pasada de mí? ¡Ahí fuerte! ¡Ahí fuerte! Fue algo que me hizo ilusión simplemente porque llegas a un club nuevo y te acogen de esa manera, ¿no? Directamente, no, eres uno más y todo el mundo pasa, tienes que pasar, ¿no? Fue algo que me sorprendió y que me gustó, la verdad. A pesar de ser un jugador sumamente importante, un jugador que, como ya lo mencionamos, de talla internacional, el concretar su contrato fue inmediatamente, fue muy corto el tiempo que le invertimos. Una vez que llegó aquí a México, tuve una plática de 15 minutos y estaba arreglado su contrato, ¿no? Entonces ahí te das cuenta donde un jugador trae un chip totalmente diferente al preocuparse o a preocuparse de 5, 6 pesos, 7 pesos si juego o no juego, ¿no? Él sabe que va a jugar, que va a rendir y que obviamente los bonos que tiene los va a ganar.